Amigo de la revista Voz, hoy nos encontramos con el doctor Lorenzo Mamani Castillo, quien es director de Medio Ambiente y Salud Ocupacional, también coordinador de estrategias de metales pesados en el Callao. ¿Quién nos va a hablar el día de hoy sobre un tema muy importante que se viene suscitando aquí en la Dirección Regional de Salud? Se trata de la segunda jornada regional de la Estrategia Sanitaria Regional de Metales Pesados. Doctor Lorenzo, ¿qué nos puede decir el tema de lo que ustedes están el día de hoy reunidos en este auditorio dando esta charla? Sí, buenas tardes. Bueno, hoy día estamos realizando una jornada que la iniciamos el año 2012. Esta es la segunda jornada regional de la estrategia regional de metales pesados en el Callao, cuyo eslogan hemos puesto Cuidando y mejorando la salud de los niños expuestos a la intoxicación por plomo en el Callao. Es una jornada que nos permite a nosotros actualizar la información, capacitar al personal que viene trabajando en nuestros establecimientos de salud, en nuestros cuatro establecimientos de salud de la red de salud Bonilla, el Centro de Salud Barton, el Centro de Salud Puerto Nuevo, el Centro de Salud San Juan Bosco, el Centro de Salud Ramón Castilla, en todo el tema de lo que es propiamente en el eslogan que dice, ¿no? Cuidando y mejorando la salud de los niños que están expuestos a esta contaminación por plomo aquí en el Callao. Respecto a ese tema, doctor, ¿cómo se va llevando esta estrategia? ¿Ha disminuido la intoxicación por plomo? Bueno, como ustedes comprenderán, nosotros esta estrategia que la tenemos activa desde el año 2011 con presupuesto del Ministerio de Salud a través del Ministerio de Economía a través del Ministerio de Salud y con el apoyo de las diferentes instituciones de acá del Callao y sobre todo en un marco importantísimo aquí en el Callao, sobre el marco del sistema de gestión ambiental regional, ¿no? Donde hay una participación muy activa de la Comisión Ambiental Regional, del Grupo Técnico Regional y la estrategia a través de la Dirección Regional de Salud, porque el tema lo tenemos que ver en una forma integral. Nosotros podemos estar vigilando de repente que estos niveles de plomo en sangre no vayan más allá de repente de los daños que puede producir al organismo de estos niños, pero también ver que paralelamente se estén mejorando aquellas fuentes que producen este problema aquí en el Callao. Eso iba a mi pregunta. El almacenamiento del plomo, hemos estado conversando, se ha mejorado bastante, las empresas han tomado conciencia, pero el público aledaño hacen limpieza de sus casas, evitando también que esa contaminación mínima que hay por el aire, el polvo que cae a sus casas, ¿ellos toman conciencia de ellos también? Yo creo que en eso hemos avanzado bastante en el Callao. La población es consciente, es una población ya educada, ya conoce muy bien el problema. Somos referentes, no se olvide, de este problema del Callao a nivel nacional. Que hay mucho trabajo que hacer todavía, sí. El problema está, el problema está, ¿no? Recordemos que todavía tenemos la presencia de este mineral en ciertas zonas de la zona esta que está contaminada. Sin embargo, ha habido una participación muy activa de todas las instituciones, sean públicas y privadas, ¿no? En el caso de los depósitos, como usted ya puede ver, son depósitos que están totalmente encapsulados. En camino este año, que ya se termina de hacer la faja transportadora, la limpieza de las calles, de las avenidas, que se ha mejorado bastante, tenemos avenida, tenemos pistas, las familias ya son conscientes del problema, los niveles creo que puede deberse un poco, porque los niveles se hayan reducido, justamente por esas actividades que se han venido llevando estos últimos 10 años aquí en el Callao. Doctor Lorenzo Mamani, muchas gracias por permitir que le robemos este tiempo. Gracias también por la información que nos viene dando y felicitaciones por el trabajo que vienen realizando ustedes en conjunto y sobre todo en hacer esta jornada, ¿no? Segunda jornada regional de la Estrategia Sanitaria Regional de Metales Pesados y sabemos que era un problema muy álgido acá en el Callao que ahora está mejorando. Felicitaciones por el trabajo que vienen realizando y sobre todo en conjunto. Sí, esto hay que verlo así de un punto de vista de la política que ha tomado nuestro presidente regional,
nuestro director regional, las gerencias que viene apoyando del gobierno regional, la gerencia de medio ambiente, y creo que todos estamos acá involucrados y comprometidos justamente a seguir trabajando por este problema con el fin de eliminarlo en algún momento de repente, pero por lo tanto ahorita controlar que esto esté reducido a los niveles que no produzca el daño que de repente ha causado en la población. Gracias también, vuelvo a reiterar, por esa diferencia y exclusiva que nos da con Voz Callao. Muchas gracias.